¿Quiénes sois? ¿Sois de aquí de Madrid? Somos de Cuenca, de un pueblo de Cuenca, Alcázar del Rey. De Gargáliga, de Extremadura. ¿De dónde venís? Venimos de Treviño y Álava. Yo soy de Consuegra, de la provincia de Toledo. ¿Qué os lleva un poco a venir desde tan lejos hasta Madrid? De que lleva por todo. No nos trae cuenta, no nos rinde, está todo muy caro y lo nuestro no vale. Pues sencillamente que nos están asfixiando económicamente. No soy agricultor profesional, llevo toda la vida y ahora hay un exceso de burocracia que nos están agobiando. La Agenda 2030 viene dando palos al agricultor. Encima quieren que seamos medio informáticos. El libro de campo no somos capaces de rellenar. Es digital y hay muchos agricultores que no tenemos ese nivel. Nosotros somos profesionales de la tierra. Creamos alimentos para que coma todo el mundo, pero nos están asfixiando por todos los lados. Llega un momento que no merece la pena. Venimos a reivindicar que los precios del cereal no son los que son. No podemos seguir manteniendo estos precios y si quieren que el campo de España siga produciendo, tienen que darnos soluciones, si no, esto es insostenible. ¿Usted ve que los agricultores en general y los ganaderos tienen una situación insostenible? Sí. ¿De más? ¿Piensa que ha ido a peor estos años o que está mejorando o manteniendo? No, a peor. Porque los productos nuestros valen lo mismo y a nosotros nos cuesta todo más caro. Claro. ¿Y lo otro vale igual que siempre? Pues sí, cada vez el precio, los costes son más altos y los precios o no han subido o han subido muy poquito, incluso han llegado a bajar. Este año, por ejemplo, en producción ha sido nefasto y los precios en lonja no hacen nada más que bajar. Si veis la cebada, ni siquiera cotiza porque semana tras semana ha seguido bajando. Eso es insostenible para cualquier agricultor. Vale, ¿y un poco qué os lleva a venir desde tan lejos aquí hasta Madrid? Bueno, pues el sentido común, la cantidad de problemas que tenemos. Tenemos innumerables problemas que muchas veces no son económicos, solamente son de burocracia, como el cuaderno de campo, como los productos que traen de fuera sin ningún tipo de control. A nosotros nos exigen mucho, en nuestros productos tenemos que tener una trazabilidad, cosa que está muy bien, pero luego traen productos de fuera que nos hacen una competencia desleal. Productos que no tienen una sanidad adecuada y esto ya no solamente es por nosotros, es también por la sociedad. La sociedad que sepa que lo que producimos aquí es de alta calidad. Sin embargo, lo que traen de fuera son productos que pueden venir contaminados y no son de la calidad que tenemos aquí. Entonces, eso hace que sea una competencia desleal y nosotros no podemos competir con eso. ¿Y usted piensa que, por ejemplo, las relaciones con Marruecos tienen algo que ver en la política que lleva España al respecto? Pedimos que sea que lo mismo que nos exigen a nosotros se lo exigan a lo que venga de fuera. No más, pero igual por lo menos, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Competencia desleal. Aquí te venden enseguida un sueldo de 90 euros. Te vas allí y están con 10. Y luego los productos fitosanitarios están los que quieren. Y aquí por todos los lados nos ponen trabas por todos los sitios, sí. ¿Piensas que esto tiene algo que ver con Bruselas? ¿Se podría exigir más? Yo pienso que no puede ser que en un año tan nefasto como estás viendo el actual, los puertos estén llenos. Y primero habría que ir al producto nacional y lo que nos falte importarlo de fuera. Pero si ya antes de consumir lo propio no estás metiendo a precios bajísimos de fuera, nos tiras el precio y es imposible. Bruselas, pues claro que tendrá algo que ver Bruselas, por tanto estamos en Europa, si todo depende de Bruselas y también de España, pero ellos podrán hacer algo. ¿Cómo es posible que se sigan comprando cosas de fuera mientras que las cosas de España se están o vendiendo fuera o muchas veces echando? Eso queremos saber nosotros, a ver eso cómo puede ser, que lo nuestro, lo bueno se va para afuera y nosotros nos traen toda la mierda aquí. En otros países como Marruecos, Sudáfrica, igual hay costes más altos de tema de salario, quiero decir, hay más descontrol en el tema laboral que aquí se exige, sin embargo en otros países no, ¿no? Sin lugar a duda, aquí cumplimos todas las condiciones de riesgo y trabajo de las personas, de la maquinaria, pagamos nuestros impuestos, nuestra seguridad social y sin embargo países vecinos como Marruecos o Argentina tienen otras legislaciones que son muy laxas, no protegen a los trabajadores, no protegen el medio ambiente, utilizan productos que aquí nos prohíben y claro ejemplo de ello también que es algo vergonzoso que hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez esté en Marruecos es un insulto para la agricultura y la ganadería del país. Se diría que la Unión Europea en general está poniendo unas imposiciones muy altas que no se adecuan un poco a la situación que tiene el campo en España. Totalmente. Somos profesionales de la tierra, no somos informáticos. Nosotros alimentamos a todo el mundo y tendrán que estar agradecidos porque estamos alimentando a todo el mundo, no dándonos palos por todos los lados. Encima meten productos de fuera que compiten con nosotros sin tener la legislación como la tenemos en España. Aquí tenemos prohibidos muchos productos para sacar productos de mucha calidad, pero lo de fuera viene descontrolado. En estas condiciones, ¿se piensa que merece la pena estar en la Unión Europea? No. Claro, porque al final lo que vemos es que el gobierno dice que la culpa es de la Unión Europea.
Sí, aquí en la casa de echarse la culpa uno a otro. Pero nosotros siempre igual. ¿Usted piensa que se podría hacer más en Bruselas? ¿El gobierno podría exigir más a Bruselas? Sin lugar a duda. El gobierno siempre está poniendo la excusa de que esto viene de Bruselas, pero esto ellos lo pueden trabajar en Bruselas. Y además ellos aquí, igual que los gobiernos autónomos, pueden modular todas estas normas y hacerlas más asequibles para el agricultor y el ganadero. Respecto a la despoblación, ¿usted piensa que hay generaciones para seguir con el campo? Imposible. Aquí no hay quien se anime. Yo soy agricultor profesional, yo tengo un hijo y no quiere saber nada del campo. Y esto en 10 años se envejece y no hay quien tire, van a faltar alimentos. Entonces va a ser cuando la gente se va a dar cuenta de lo que hay. No, se está despoblando ya. Ya está pasando ya. Es decir, ¿hay nuevas generaciones que quieran seguir con esto? Muy poca. En mi pueblo, el agricultor que hay en la cooperativa, será más joven que yo. Yo tengo 42 años. Ya no hay. ¿Van a desaparecer un poco los pueblos a raíz de la Claro que sí. En mi pueblo, la mayor parte de los que vivimos allí somos agricultores. Cuando nosotros no podamos vivir de nuestro pueblo, ¿dónde vamos a tener que ir a buscar trabajo? ¿Dónde está el trabajo? En las grandes ciudades. Todo tiene que ver. Si la agricultura no se mantiene, los pueblos desaparecen. Porque no hay ningún medio de vida donde podamos vivir. Es imposible. Hay gente que está diciendo que esto es un tema que si de izquierdas, que si de derechas. No, aquí no es derecha. Yo soy profesional. A mí no me metas en política. Yo llevo toda la vida trabajando esto y aquí no hay ni izquierda ni derecha. Aquí hay que estar arruinando el campo. El nivel de exigencia es muy alto. Claro. ¿Usted piensa que se debería involucrar más parte de la sociedad, que es algo que afecta a todos? Ya, eso está claro. Primero caemos nosotros, que nosotros hambre no vamos a pasar. Porque el agricultor llena su almacén de cosas y no pasa hambre. Pero los que vienen detrás, cuidado. Y a lo mejor se acuerdan de lo que puede pasar. Como caigamos en el sector primario, los demás van a pasar hambre. Cosa que no hemos conocido por aquí, pero cuidado. Que hay agricultores de derecha, de izquierda, de todos sitios. Aquí no venimos por política, aquí venimos porque necesitamos vivir de nuestro trabajo. Nos da igual quién sea que... Es más, no venimos con partidos, venimos nosotros solos. No tenemos ninguna organización. Vamos por libre, nos organizamos por grupos de WhatsApp como hasta ahora. Y lo que queremos es que se nos escuche a todos los agricultores. Sin partidos políticos, sin nadie detrás. A los agricultores, única y exclusivamente. Y solo pedimos eso. Que nos escuchen y que traten de poner alguna solución, porque si España no produce sus alimentos, estamos condenados a traerlos de fuera. Y a lo mejor ahora vienen muy baratos, pero cuando nosotros nos produzcamos, a lo mejor no vienen tan baratos. Y la cesta de la compra sube aún más. Y una vez que ya no tienes dónde producir, a ver dónde lo traes, qué haces con ellos. Por tanto, que no perdamos a nuestros agricultores, que son necesarios. ¿Usted piensa que esto es un tema de izquierdas, de derechas? Es decir, hay medios que están diciendo que esto es un tema de derechas. ¿Usted qué piensa? Yo eso no sé si es de izquierda o de derecha, pero el campo siempre está muy mal mirado. Pero como está ahora mismo, pues ya te digo, a nosotros nos cuesta todo mucho más caro todo el producir, y nuestro producto vale siempre igual, lo mismo. Claro. Si suben otro producto, no lo suben los fertilizantes, no lo suben todo. O sea que, al fin y al cabo, es peor que nos suban, porque si nosotros nos fuera más caro todo. ¿Piensa que son ejemplos igual otros países europeos que se ve pues que hay una mayor movilización social? Hoy vemos aquí mucha gente, pero hemos visto ejemplos de países en los que realmente se han cortado calles, se han tomado sedes del gobierno. ¿Cómo lo ve un poco esto en general? Bueno, nosotros somos partidarios, o yo soy partidario, de que todos estos movimientos tienen que ser pacíficos, que debemos de molestar un poco lo menos posible. Molestar lo menos posible para que la sociedad se dé cuenta, pero sí que tenemos que tener claro que la sociedad tiene que estar con nosotros, porque ellos son los primeros perjudicados. Ellos tienen que comer productos de calidad. Entonces sí que apelamos a que la sociedad nos apoye, nos ayude en este sentido. Si al final el gobierno y Bruselas le dan una solución, ¿qué va a pasar para el campo español? ¿Qué va a pasar para sus agricultores? ¿Van a seguir luchando? Sí, sí. Sin lugar a dudas vamos a seguir luchando, porque el poder económico ha caído de tal manera que esto empieza a ser insostenible. O luchamos o nos arruinamos. Entonces tenemos que seguir luchando. Seguiremos luchando, ¿eh? Sin lugar a dudas vamos a seguir luchando. Y por último, lo que quería preguntar es, si usted le pudiese decir algo a Pedro Sánchez, ¿qué le diría? Yo no me meto en política, vale. Pero sí quiero que haya un poquito de sentido común. Que somos agricultores. No somos informáticos para que nos pongan aquí a ver todo lo que hacemos todos los días. Aquí que defienda la agricultura, que el presidente está para defender, sea del color que sea, debe defender los intereses agrarios. Sea del color que sea.